Ah, buenas tardes. Me confirman si se escucha y damos inicio a la clase del día de hoy. Muchas gracias ahí, Winter. Bueno, tarde para todos. Vamos a continuar con el curso de topografía. Ahora estoy recordando que nos habíamos quedado pendientes con un par de diapositivas de semana 7. Volvemos. Las totales. Distancias. Cristiano, vimos la libreta. Listo, fue lo último que habíamos tocado, ¿no? Ángulos verticales. Solo para culminar, ¿cómo es? Pues los ángulos verticales, recordábamos que nuestra referencia siempre iba a ser el cenit. Y por eso íbamos a tener un ángulo cenital que precisamente iba a ir desde el cenit hacia abajo. Vamos a tener una abertura de 90 grados como máximo ahí. Por otro lado, los ángulos verticales que también los podíamos representar mediante pendientes o taludes. Entonces, recordar eso, decíamos que si yo tengo determinado terreno con determinado ángulo aquí, ese ángulo teta yo también lo puedo representar como una pendiente. Viendo que la tangente de dicho ángulo es precisamente la pendiente, que a la vez es igual el cambio en altura respecto del cambio en distancia. Y en el caso del talud, pues generalmente los taludes los vamos a representar como una proporción, es decir, 1 es a 2, por ejemplo, o 2 es a 1. Para esto hay cierta terminología convencional, pero siempre que especifiquen ustedes un talud, aclaren cómo lo están colocando. Sí, es una relación. Vertical sobre horizontal. O si por el contrario, es horizontal sobre vertical. Porque se va a interpretar justo lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un ángulo de 45 grados, la tangente de 40, entonces digo, ángulo de 45. Esa sería una manera de expresarlo. Como pendiente, la tangente de 45 grados, 1. Esto me va a dar un 100% de pendiente. Y en tercer lugar, el talud, que lo podría representar como 1 es 1. Y en este caso, pues yo podría decir 1 es a 1 es vertical, horizontal es a vertical, o también 1 es a 1, vertical horizontal. Veamos el caso contrario, en el que no tenemos, pues veamos un ángulo tan sencillo, háblese de 30 grados. Entonces decimos de nuevo, el ángulo es de 30 grados. La pendiente va a ser igual a la tangente de 30 grados. Y el talud, si yo lo quiero representar como horizontal, esa vertical, vamos a decir, que la tangente de 30 grados es 0.577
Entonces estamos hablando de una pendiente del 57.7%. Y en el caso de hablar del talud, yo puedo asumir aquí un 1. Entonces voy a ver qué altura me da esto, ¿no? Entonces mi altura sería que, sabemos que la tangente del ángulo va a ser igual a la altura partido la distancia. Yo quiero la altura, entonces al despejar diría que la altura es igual a la distancia por la tangente del ángulo. Entonces tendría 1 por la tangente del ángulo, en este caso es 0.57. Estimar 0.57. Entonces mi talud aquí resultaría siendo de 1 es a 0.57. En términos de taludes, generalmente no trabajamos con números decimales. Entonces esto probablemente lo podríamos pasar a 1 es a 0.5, que 0.5 yo lo puedo representar como un medio. Al conservar esta relación puedo multiplicar por 2 cada lado, entonces diría 2 es, y 2 por un medio, 1. Entonces mi relación horizontal-vertical me quedaría de 2 es a 1, aproximadamente, ¿no? Y en caso contrario, si yo lo quisiera expresar vertical es a horizontal, entonces lo podría dejar como 1 es a 2. ¿Sí? Es decir, cualquier ángulo vertical yo lo puedo expresar en cualquiera de estos tres términos. En ese caso, Winter, la respuesta era todas las anteriores, porque precisamente los errores sí son identificables, cuantificables y corregibles, mientras que las faltas no. Bien. Ok. Estaríamos con eso respecto a ángulos verticales. Y llegamos a este esquemita. Entonces, este es un esquema para cuando estamos utilizando un teodolito. Tenemos acá ya una estación definida sobre la cual estamos posicionados. Oh. Semana, 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 semana 7. Una estación sobre la cual estamos ya posicionados. Acá. Y ya estamos observando un punto B. Entonces, recapitulando toda la información que hemos venido aprendiendo hasta este momento, hablábamos justo hace un momento sobre el ángulo vertical. En este caso está referido al cénit. El ángulo complementario de este ángulo horizontal sería precisamente el ángulo de horizonte que está medido respecto a mi línea horizontal, el horizonte. Recuerden que hablábamos de que con cinta nunca tomamos una medida inclinada. En este caso, cuando hablamos de mediciones taquimétricas, siempre vamos a estar tomando mediciones inclinadas, en este caso que es la línea roja punteada, pero para representar en plano siempre trabajamos con la línea de distancia reducida. Acá pues tenemos la línea de distancia natural. Y acá, esta T que me representa la diferencia de altura entre el punto de, en el punto de terreno y el punto observado que tengo yo sobre mi estadal. El estadal, seguro ya lo conocen, es esta regla graduada que utilizamos precisamente para mediciones con teodolito convencional. Por otro lado, el delta H, perdón, el delta Z, que representa la diferencia de cotas, es decir, la diferencia de cotas entre el punto A y el punto B. Tenemos aquí I, que me representa la altura de instrumento. La altura de instrumento no es más
que la distancia que existe entre el punto de terreno de la estación sobre la cual yo estoy y la visual de mi aparato. Y con eso tendríamos la nomenclatura de esto. D, pues, como les decía, la distancia inclinada. B está representando aquí el ángulo cenital. Acá podríamos poner phi, por ejemplo, el ángulo horizontal. Y eso sería respecto de este esquema. Hablábamos de la clasificación de los terrenos por su pendiente. Entonces, un terreno plano lo vamos a representar por una pendiente media de alrededor del 4% como máximo. Si vamos hacia abajo, pues no hay problema. En el caso de pendientes moderadas, las vamos a tener entre 4 y 8. Y terrenos a los que se les denominan ya con pendiente entre 8 y 16, terrenos inclinados entre 16 y 32. Y ya muy inclinados vamos a estar hablando de terrenos de más del 32% de pendiente. Ya un 32% de pendiente ya es una pendiente significativamente alta. Por darles un ejemplo, en carreteras nunca vamos a poner una pendiente mayor del 15%, 18% tal vez en casos extremos. Entonces ya es una pendiente que inclusive es un poco dificultosa para que un vehículo la pueda transitar cómodamente. Y no se diga a uno como persona, pues ya caminar a una pendiente de 32% ya es complejo, ya es complicado. Incluso si vamos aumentando esa pendiente, ya incluso nos tocaría gatear en algunos casos. Y pues las preguntas de estudio, no sé si las resolvimos la semana pasada, pero volvemos a que el azimut es el ángulo horizontal, que lo referimos al norte. Un rumbo no es más que un ángulo que referimos respecto de la vertical, es decir, respecto de un norte o un sur, y siempre va a tener 90 grados, ya sea hacia el lado este o hacia el lado oeste. El ángulo cenital, pues lo acabamos de ver, que es el ángulo vertical que medimos respecto de nuestro cenit. La diferencia entre coordenadas parciales y coordenadas totales, pues no es más que el hecho de que las parciales están referidas a un punto relativo, mientras que las coordenadas totales ya están referidas a un punto en común. Y en el caso de las coordenadas totales, ¿cómo las calculamos? Pues lo que tenemos que hacer es obtener ese punto en común y referenciarlas todas a ese mismo. Ok, dando continuidad a los temas que tenemos preparados para el día de hoy, vamos a darle continuidad a la semana 7, esta es la semana 8. Okay. ¿Me podrías decir ejemplo de qué, Andrés? Y con mucho gusto lo miramos. En el objetivo del día de hoy es que empecemos a conocer un poco lo que es la instrumentación para levantamiento topográfico, dejando de lado un poco la cinta, y empezamos a ver lo que es el teodolito. En este caso, pues acá tenemos solo la representación. En este caso es un teodolito electrónico. También existen los teodolitos mecánicos, pero actualmente ya es un poco difícil que se trabaje con ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo es un poquito más laborioso y dado que ya tenemos mayor tecnología que es más práctica, se empieza a dejar de lado. No quiere decir que no funcione, sino que simplemente ya no se utiliza tanto. Es como que estuviéramos hablando actualmente de que alguien pretendiese trabajar con un teléfono análogo de los antiguos en lugar de un teléfono inteligente. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Funcionan los dos? Pues sí. Pero con uno tenemos más posibilidades de desarrollar más fácilmente la topografía, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estas partes son en términos generales, absolutamente. Acá tenemos el asa de transporte o el mando para transportarlo, ¿no? Tenemos acá el freno de movimiento vertical, que este lo que hace es, si yo hago un corte aquí,
Voy a ver más o menos eso mismo. Mi pantalla está aquí. Vamos a tener acá nuestros tornillitos y la base. Entonces, aquí yo voy a tener la mira o el visor. Este freno de movimiento vertical lo que hace es restringir el movimiento de este visor para que no siga girando. Es decir, lo puedo alinear yo justo a 90 grados acá. O si quisiera otro ángulo, por ejemplo, estoy visualizando un punto en alto y ya tengo que el punto está justo en esta dirección. Entonces yo vengo y fijo, o con el freno de movimiento vertical, fijo este ángulo y así ya no se me está desplazando la pirámide vertical. La pantalla, pues en este caso, como cualquier otro dispositivo, nos va mostrando la información que nos ofrece el lente, que es la parte frontal del visor, que sería esta. La parte trasera sería por donde nosotros colocamos nuestros ojos, ¿no? Y miramos a través de él. El freno de movimiento horizontal, que hace exactamente lo mismo que teníamos acá en el freno vertical, con la diferencia es que si yo veo desde arriba mi estación, aquí tenemos esto. Y entonces la estación tiene chance de girar tanto para acá como para acá. Entonces, si yo ya fijé un punto en este sentido, entonces vamos a suponer que aquí está nuestro norte o nuestro punto de referencia. Y aquí yo ya tengo mi azimut. Entonces, lo que hago es fijar este ángulo para que no se me esté desplazando. Bien, volvemos en el caso de los tornillos, el tornillo tangencial, este es muy importante porque lo que me permite es que a veces yo puedo girar un poco esto, digamos, el punto observado, yo ya tengo fijado aquí, pero cuando estoy viendo mi estadal está un poquito desplazado, entonces tratar de girar el teodolito o la estación manualmente no nos da chance. Entonces ya es con un rotor milimétrico, por así decirlo. Ya giramos solo un poquitito acá, muy, muy, muy poco. Bien. Tenemos este, ya tenemos este, lente objetivo. Y, ok, el nivel circular. Vale, el nivel circular es un nivel típico de burbuja, como el que utilizamos para nivelar en un nivel de albañil, digamos. ¿Han visto que tenemos esto? Entonces tenemos dos linitas aquí y hay que nivelar acá. Entonces, colocamos nuestro nivel y con eso ya está listo, ¿no? Ahora, acá es exactamente lo mismo, solo que tenemos una bolita, una línea y tenemos una burbujita. Entonces, esa burbujita hay que desplazarla acá cuando estamos nivelando. Y de eso viene nuestros tornillos nivelantes. Los tornillos nivelantes, lo vamos a ver aquí adelante, son precisamente estos. Son precisamente tres tornillos que me sirven para nivelar mi estación. Entonces, lo que yo necesito hacer es rotarlos de tal forma que, por ejemplo, acá. Acá, yo ya tenga mi estación así, pero la estación la tenemos que nivelar muy, muy, muy bien. Entonces puede hacer que esto esté un poquito más bajo que esto. Entonces yo sé que tengo que levantar este tornillo. Para eso es que nos va a servir. Entonces yo tengo este tornillo A, B y C, por ejemplo. A, B. Y entonces, como tengo que subir este, precisamente lo voy moviendo y entonces esto me sube un poquito, poquito, poquito y ya me nivela acá. Entonces, el secreto para hacer esto es que nuestra estación
la ubiquemos respecto de dos ejes. Entonces yo me ubico perpendicular a ella aquí y nivelo respecto a este eje. Luego que ya tengo nivelado en este eje, vengo y me posiciono a 90 grados respecto a la estación o respecto al teólico y vuelvo a nivelar. Con eso ya tengo nivelado en este sentido y en este sentido, precisamente a través de estos tornillos. Permítanme un segundo. Volvemos acá a las partes del teodolito y entonces caemos a lo que son los trípodes. Trípodes podemos encontrar de madera o de aluminio, generalmente los de madera ya casi no se utilizan, pero ay Dios. Los de madera ya casi no se utilizan porque son muy pesados y hasta cierto punto sí incómodos. Y en el caso de los de aluminio son bastante ligeros y son más prácticos de trasladar, ¿no? Trípodes, el mismo trípode lo podemos utilizar tanto para teolitos mecánicos como teolitos electrónicos o incluso para estaciones totales. Es el mismo. El funcionamiento de estos. Pues seguramente alguno de ustedes ya tendrá contacto con esto, pero para quien no, lo que tienen son dos tornillos. Un tornillo en cada patita acá. Y entonces, si yo necesito estirar esta pata, le aflojo el tornillo y entonces ya se puede desplazar. Ya donde se desplaza, a donde yo la quiero, vuelvo a apretar el tornillo y así sucesivamente para cada una de las tres patas. Ahora, en el caso de estaciones totales, nos vamos a dar cuenta que es más o menos lo mismo que un teodolito, con la diferencia de que la estación total, la información que nos brinda es ya más actualizada, por así decirlo, nos evita el proceso matemático. Acá pues nos representa una antena. Que no necesariamente todas la traen, pero la puede traer. ASA le denomina aquí al mismo manubrio para trasladarla. Tenemos el lente, la pantalla, teclado, los mismos tornillos de nivelación que hablábamos de para nivelar nuestro teodolito, es exactamente lo mismo. La base, el trípode, el nivel circular, es justo este el que les decía. Entonces, cuando nosotros estamos nivelando, ubicamos nuestra estación, nivelamos en un sentido, nivelamos en el otro sentido con el nivel este. Entonces, visto desde planta, a ver, visto esto desde planta, yo vengo y nivelo acá, con este. Luego, ya nivelé acá, entonces giro. Y voy a nivelar acá. Y listo. O en caso contrario, que siempre nos trae el nivel de burbuja, yo tengo que verificar que precisamente esta burbujita me quede dentro del perímetro de nivelación. Estaciones o inclusive teodolitos modernos, adicional a esto, trae un nivel digital. Entonces, cuando lo encendemos, siempre nos va a mostrar esto. Y hasta que no estemos bien nivelados, por ejemplo, muestra un puntito acá que es nuestra ubicación, que lo tenemos que trasladar justo hasta el centro. Entonces, hasta que estemos dentro de esta periferia, no nos deja utilizarlo. ¿Sí? Voy a verificar por medio del. No. Ok. Estamos con las partes de la estación. Ok. El mar es entrar y nivelar.
Esto es un proceso que en realidad lo tendríamos o lo tendrían que ver ustedes en laboratorio. Pero para darles una idea o algunas sugerencias básicas de cómo nivelamos una estación, quizás lo más sencillo, nos dimos cuenta que tenemos el trípode, ¿no? Que el trípode es precisamente que tiene tres patas. Entonces, lo más práctico es que fijen una primer pata, digamos, voy a esquematizarlo, entonces asumamos que acá yo tengo la primer pata y esa la fijamos. Ya con las otras dos patas y viendo el nivel de frente, ustedes tienen que aproximarse a la nivelación más óptima que puedan y donde ya la tengan, dejan caer las otras dos patas y las fijan. Fijan con los tornillos, fijan con el otro tornillo y en ese momento ya tendrían como el punto inicial sobre el cual trabajar. Cuando verifiquemos después de haber ajustado las patas, seguramente vamos a estar desplazados del nivel que queremos, pero teóricamente ya tendríamos que estar muy cerca. Eso es más cuestión de práctica en realidad. Entonces, si se quieren dedicar a esto, lo que tienen que hacer es practicar. Pero como les digo, esas serían los lineamientos más básicos que les puedo comentar. Pero en la medida en la que ustedes lo empiecen a desarrollar, se van a dar cuenta de qué manera o qué cosas pueden ir haciendo para facilitarse la vida. Pues teniendo ya la estación ubicada sobre el trípode y nivelada, pues ya podemos empezar a desarrollar el levantamiento. Acá, pues solo es un esquema de aquí del compañero que está ubicándose en determinada estación y es precisamente lo que les decía. Ubicamos una primer pata, fijamos esa, nos reorientamos lo mejor que podamos y ya fijamos la segunda y la tercera por último. Acá se ve que es precisamente el tornillo al que estamos apretando. Luego, en la cuestión de la referenciación, pues recuerdan que mencionábamos que siempre nos vamos a referenciar a un norte o a un punto en específico. Entonces, ya sea que tengan una brújula y con ella se referencien hacia el norte, perdón, es hacia el otro, hacia el norte, o si tienen un par de puntos que tienen acceso al GPS de su teléfono, por ejemplo, entonces toman las coordenadas de este punto y de este punto, las visan, y entonces ya cuando estén haciendo trabajo de gabinete, como tienen estas coordenadas, con las dos coordenadas pueden georreferenciarse básicamente. Entonces, recomendaciones generales. La ubicación del aparato, ¿dónde nos vamos a ubicar para desarrollar una topografía? Va a depender. Si estamos trabajando simplemente terrenos, lo más probable es que nos toque ubicarnos en cualquiera de las esquinas o inclusive al centro del terreno. Por otro lado, si lo que vamos a levantar es una carretera o una línea de drenaje, una línea de agua potable. Entonces, allí generalmente se tienen dos criterios. Si asumimos que esta es la carretera en cuestión sobre la cual podemos necesitar levantar carretera o levantar línea de drenaje o levantar agua potable, entonces el criterio uno es que nos posicionemos dentro de la carretera. Y vamos a ir visando todo lo que necesitemos de acá para acá. Y nos vamos a ir trasladando cada vez que lo necesitemos. Estos que estoy colocando serían estaciones de mi aparato. Y los puntos verdes serían todos los puntos que habría que tomar. ¿Qué tengo que tomar? Si es una carretera, generalmente tomamos cuando menos tres puntos en la sección. Y más o menos unos 3 a 5 metros, depende de cada condición, hacia los lados. Si yo tengo alguna casa o algún evento importante, algún sitio importante, siempre hay que levantarlo. Si tengo acera, lo mismo.
Y Como les mencioné, en el caso de carretera siempre van 3 puntos en la sección. Y así nos vamos. En el caso de drenajes, si es un drenaje existente, pues vamos a tener que estar levantando los pozos. Ahora, si es drenaje totalmente nuevo, entonces lo que tenemos que hacer es más o menos ir tomando el criterio general es estaciones a cada 20 metros, pero si ustedes ven que el terreno está muy accidentado, entonces hay que tomar puntos justo en los cambios de pendiente. Aquí, acá, acá. En todos los cambios de pendiente. ¿Por qué en los cambios de pendiente? Porque si yo tengo una calle que es muy accidentada así, probablemente cuando ya estemos planificando el drenaje se puso un pozo aquí y se pone otro pozo acá. Entonces no estamos tomando en cuenta esto. Probablemente era más viable ubicar un pozo justo en la cúspide y ya solo bajar que hacer que por pendiente este pozo se me entierre demasiado. Entonces, siempre para drenaje, siempre ubicamos los puntos altos y los puntos bajos, cambios de pendiente. Para agua potable es un poco más sencillo porque el agua potable es más sencilla de trabajar. Sin embargo, en la medida de lo posible, vamos a hacer lo mismo que en la carretera. Vamos a tomar 3 puntitos a cada 20 metros aproximadamente. Depende de qué tan accidentado está el terreno. Personal, topógrafo, cadenero y ayudantes. El topógrafo, pues, son ustedes. El cadenero, pues, es la persona que va a llevar ya sea el estadal o el prisma. Y en el caso de el ayudante va a depender de a dónde vamos a ir a levantar topografía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos toca ir a levantar topografía a terrenos vírgenes, tenemos el problema de que vamos a encontrarnos con selva o con muchos árboles, mucho pasto. Entonces sucede muy a menudo que estamos intentando tomar puntos y hay un arbolito que va de bailar y entonces a veces logro visualizar y a veces no. Entonces, en ese punto es donde necesitamos una persona extra que nos esté chapeando o que esté quitando ramas de árboles, cosas semejantes. Siempre depende, como les digo, depende a dónde vamos a ir, si es en zonas urbanizadas o en zonas donde ya hay calle o donde sabemos que no hay tanta vegetación que nos pueda obstruir, pues no hay mayor problema. Pero en terrenos vírgenes sí es muy común ese problema. En tal caso, sí necesitamos una tercera persona, cuando menos. En el caso de los cadeneros, pues generalmente se puede trabajar bien con un cadenero, pero conforme ustedes vayan ganando experiencia, se van a dar cuenta que un solo cadenero ya no les rinde de cierta manera, entonces es más práctico tener dos. Entonces, mientras estamos orientando y tomando el primer punto, el segundo cadenero ya se está desplazando a otro punto estratégico y así sucesivamente. Esa es otra cuestión. Un buen cadenero nos va a agilizar la topografía y un mal cadenero también nos va a retrasar. ¿Qué características debería de tener un buen cadenero? Diría yo, ojo, eso es lo que tiene que tener un buen cadenero. ¿Por qué? Porque un buen cadenero ya no le está uno orientando de, mire, ubíquese allá en la esquina de la acera, la esquina de la casa, el árbol, en donde hay una cúspide o donde hay un punto bajo. Y esta información que precisamente les estoy comentando es lo que ustedes le tienen que trasladar a su cadenero. Y entonces, como él ya sabe qué puntos son los que hay que levantar, inmediatamente después de que ustedes levantan un punto, él ya sabe a dónde desplazarse y la topografía así se levanta mucho más rápido. Lo de las lluvias, el problema que tenemos con los aparatos es que se nos pueden arruinar y la verdad es que un teolito o una estación son aparatos bastante caros como para que se nos arruine en un levantamiento topográfico. Entonces, eso es importante, siempre tenemos que cuidar nuestro aparato. Siempre llevemos un paraguas. ¿Por qué? Porque va a suceder que ustedes estén levantando topo y de la nada se les venga la lluvia. Entonces lo primero que tienen que hacer ahí es tener a mano ya sea su paraguas o un nylon podría ser también. Y lo primero que hacemos es tapar el apoyo.
Porque, digamos, nosotros nos vamos a mojar definitivamente, pero el aparato, si le entra agua donde no debe, por así decirlo, si el mantenimiento puede hacer que requiera mantenimiento caro o incluso que pueda colapsar, por así decirlo. Exactamente, Rodrigo. Casi que un buen cadenero es como un topógrafo en desarrollo, por así decirlo. Un topógrafo tiene que ser buen cadenero. Incluso si ustedes no tienen experiencia, es bueno que intenten iniciar con siendo cadeneros. Así es parte de, tienen que saber hacer cada una de las áreas de la topografía para convertirse en expertos en. En el caso de ubicar y fijar el aparato con menor sitio de vulnerabilidad, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros nunca nos vamos a ir a ubicar a la parte más baja de un peñasco, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si aquí hay peligro de deslizamiento o las lluvias nos pueden empezar a inundar acá. O si estamos en una carretera, tenemos que ver la manera de evitar quedar lo más al centro de la carretera por cuestiones de tráfico. Si tenemos tráfico, pues ahí ya entran las cuestiones de seguridad industrial, que lo vamos a ver en la siguiente. Pero el objetivo de esta número cuatro es que ustedes tengan esa pericia de observar el sitio al que van a levantar y decir, ah, bueno. Este punto es el que me parece equilibrado entre el hecho de que me permite ver la mayor cantidad de topografía y no estoy vulnerable a que por alguna otra situación venga y me muevan el aparato o algo semejante. Por comentarles una anécdota, hace no demasiado tiempo, no sé, más o menos 5 o 6 meses, un amigo que estaba levantando topografía tuvo el accidente de que estaba en determinada comunidad y había unos cuantos perros ahí jugando. Y en eso uno de estos perros se le lanzó. Y en el trayecto de que se le lanzó, se metieron otros dos, tres perros y resultaron botando la estación. Y para no hacer larga la historia, pues esa estación pues se perdió prácticamente. Entonces, por ello es que les menciono que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado con el aparato, porque como les comento, son aparatos que sí tienen montos significativos como para que uno lo tenga que resultar pagando por una topografía mal prevista, por así decir. Por otro lado, en el caso del número 5, este es muy, 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 muy importante. Siempre tienen que hacer un croquis. Actualmente las estaciones totales son muy muy dinámicas y muy bondadosas respecto a la información que nos brindan, pero no van a sustituir a un croquis. ¿Por qué? Porque la estación me va a dar un sinfín de puntos, o incluso el teodolito. Vamos a tener una infinidad de puntos con su código, donde el código, por ejemplo, yo puedo denominar A a los que son árboles, C a lo que es calle, veo a los que son postes y así sucesivamente un sinfín de códigos y un sinfín de puntos. Pero cuando ustedes estén en gabinete y reciban esta nube de puntos, a veces no es suficiente para interpretarla. Y es entonces donde necesitamos un croquis en donde ustedes en campo vienen y, por ejemplo, de esto realmente lo que era es algo así. Yo tengo una calle aquí. Aquí está el poste. Tengo un arbolito por acá. Probablemente tengo acera. Tengo acera acá también. Y podría ser que yo tenga un zanjoncito aquí. Que pase hacia allá, al que le tengamos que hacer una cuneta o algo semejante. Y entonces, aunque aquí yo no tenga puntos exactos, siempre coloco yo mis puntos de referencia, mis puntos de referencia esenciales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi banco de marca y yo sé que aquí hay una casa. Entonces, la casa la checo ahí el punto que es el punto 24 y ubico aquí el punto
22, qué sé yo. No, vamos a copiar todos los puntos que tenemos aquí, sino puntos clave. Que con este esquema en gabinete yo tenga la capacidad de darle tratamiento a este conjunto de puntos y ya entregar precisamente una topografía que se entienda. Eso es algo fundamental. Ustedes tienen que tratar de entregar una topografía que no necesariamente un topógrafo pueda interpretar. En la ingeniería tenemos que tratar de presentar información en la medida de lo posible que cualquiera pueda entender lo que nosotros estamos proyectando. Obviamente habrá sus excepciones, pero en la medida de lo posible de que ustedes puedan ser lo más explícitos posibles, es mejor, porque entonces no hay cabida a discrepancias, así decir. Y reitero, el croquis siempre, siempre, siempre hagan un croquis. Siempre. ¿Qué es lo que sucede también? A veces les va a tocar que tienen que hacer topografías muy extensas, de 1, 2, 3 días, hasta meses. Entonces, si ustedes no tienen bien referenciados sus croquis, van a tener una nube de puntos infinita, pero que ni siquiera van a tener la capacidad de concatenar porque no tienen ese esquema gráfico. Y lo cierto es que podemos tener muy buena memoria, pero nunca es mejor la memoria de una persona que el papel. Entonces, sí, siempre hagan un croquis, por más sencillo que sea, referencien sus puntos y que tampoco es que les lleve demasiado tiempo. Tenemos acá calibrar el aparato previo a utilizarlo en sus constantes. En ese caso me refiero a que todos los aparatos que son electrónicos ya les tenemos que calibrar temperatura. Recuerdan que para cintas métricas teníamos que hacer correcciones por temperatura. Va más o menos de la mano. Entonces tenemos que calibrarle la temperatura al aparato, que esto no es más que ingresar la temperatura ambiente que tenemos en ese momento. También hay que configurarle la presión. La presión generalmente es de 760 milímetros de mercurio, pero va a depender de la ubicación en la que estemos. Si ustedes están en una zona muy alta, la presión va a ser diferente que los 760 milímetros de mercurio. Y si estamos muy cercanos al mar, entonces vamos a atender un poquito más a estos 760. Una nube de puntos, vale. Nube de puntos le denominamos a ese conjunto de puntos que ya tienen coordenadas X, Y, Z que me representan un terreno. Es decir, si yo veo en planta, esto es un terreno, un lote típico, por ejemplo, de 7 metros por 15. Pero no necesariamente mi lote va a estar a nivel, no necesariamente va a estar plano. Posiblemente aquí, si esta es la calle, podría suceder que aquí esté más bajo que aquí arriba. Entonces, si yo saco un punto acá, un punto acá, probablemente podríamos tener una cota aquí 100, una cota 100.20, 20 centímetros más arriba, suponiendo que la calle fuese hacia abajo. Y aquí atrás podríamos tener 1 metro, por ejemplo, de altura. Entonces, podríamos tener 101 aquí y 101.30. Entonces, si yo hiciera un corte acá, voy a ver un terreno así, donde está esta es la calle. Entonces, para yo representar este terreno que está aquí, yo vengo con mi aparato de topografía y empiezo a sacar varios puntos, donde cada uno de estos puntos va a tener coordenada X, Y, Z. Y a este conjunto de puntos que me van a representar mi terreno, se le denomina nube de puntos. ¿Sí? Eso es una nube de puntos. Mencionábamos lo de las constantes del aparato, la temperatura, la presión. En el caso de estaciones totales, también le tenemos que configurar el prisma. El prisma tiene dos caras. El prisma es como un espejito. Pues quienes ya lo conocen, enhorabuena, y quienes no, pues les doy la idea de que es más o menos como un espejito. Entonces, en este espejito lo que hace la estación total es mandar un láser
rebota y el rebote lo recibe la estación. Y entonces ya mediante el mismo aparato ya les da a ustedes la distancia o las coordenadas. En este caso, el prisma va a tener una constante de menos 30, si mal no recuerdo, y del lado de atrás va a tener cero. Entonces va a depender de qué lado estén ubicando ustedes este de aquí, porque de este lado es el menos 30 y de este lado es cero. Entonces, en función de eso, vamos y lo calibramos dentro de nuestra estación. Y por último, tenemos calibrar o evaluar el aparato antes de utilizarlo mediante puntos paramétricos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que sucede es que no siempre los aparatos van a estar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mi estación o mi teodolito ya ubicado, ya lo nivelé y ya está acá. Entonces, lo que tienen que hacer es ubiquen un punto. Si tienen una pared, puede ser esa misma pared. Y ubicamos un punto. En la medida de lo posible, si es lo más plano, perfecto. Entonces, vamos a ubicar un punto aquí y lo visamos. Es decir, lo registramos. Entonces, por ejemplo, en la estación me da una distancia de 15.15 metros. Y lo que tienen que hacer es llevan una su cinta y desde este punto hasta acá toman la medida. Y si les da esos 15.15, pues ahí ya tienen una medida paramétrica de que la estación está andando bien. No tomen solo un punto, tomen unos dos o tres. Hagan lo mismo con la altura. Por eso les decía, lo mejor es que busquen un punto lo más plano posible. Si no lo encuentran, pues ni modo, más o menos estimen la altura. Y entonces aquí, si por ejemplo la altura que logran medir con una cinta es de 1.6 metros, y la estación les está dando, por ejemplo, una altura de 1.58. Pues ahí podemos estimar que estamos relativamente bien. Pero puede suceder que en realidad aquí tenemos 15.15 y cuando nos fijamos, la estación me está dando 10. Y entonces, ¿qué hacemos? Esta sería una falta si no nos damos cuenta. Entonces levantamos toda nuestra topografía, pero cuando estamos en gabinete no nos cuadran las medidas. Probablemente en ese caso hay que cambiar de estación porque es difícil corregir eso. Y se los menciono porque donde se alquilan las estaciones a veces se les va la pila y no les dan mantenimiento. Y cuando no les dan mantenimiento, entonces precisamente pueden llegar a fallar. Seguridad industrial. Esto es otra cosa muy, muy importante. Ustedes como topógrafos tienen la responsabilidad de cuidar de la gente que los está apoyando. Entonces, siempre que vayan a hacer una topografía, siempre, siempre, siempre evalúen la zona. Si les, cuando nosotros hacemos topo, pues nos puede llegar a suceder que tengamos que ir a una zona en la que estemos cercanos a un río, o inclusive nos toca sacar secciones de río, nos toca sacar peñascos, taludes muy altos, zonas muy accidentadas, y entonces ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado y mucha cabeza fría para ir previendo un sinfín de cosas. Sugerencias básicas. El equipo de protección. Siempre, siempre lleven ropa que se pueda identificar fácilmente o que se pueda visualizar fácilmente. Se habrán dado cuenta ustedes que en un sinfín de sitios, principalmente en la ingeniería, utilizamos mucho cinta reflectiva.
Pero esto no es nada más por gusto, digamos, sino es precisamente porque las zonas a las que nos sometemos puede llegar a suceder que si no somos suficientemente visibles, suceda un accidente. Por ejemplo, cuando levantamos topografía en carreteras, importantísimo que sean muy, muy, muy visibles, porque puede venir un auto a gran velocidad y no nos mira y, bueno, no, les digo, o sea, puede llegar a suceder un accidente allí. Es lo que les mencionaba, el uso de ropa de fácil visibilidad. Siempre, siempre utilicemos nuestras cintas reflectivas. Acá tenemos otra que es, en la medida de lo posible, restringir el tráfico según sea el caso para desarrollar los trabajos de topografía. ¿Qué pasa con esto? A veces les va a tocar que van a tener que levantar topografía en una carretera donde hay mucho tráfico. Mucho. Y los autos pasan pues bastante rápido. Y si ustedes tienen que levantar topo aquí, probablemente sea prudente gestionar si están trabajando para una MUNI o si hay algún policía cerca, puede ser prudente gestionar que les pongan un par de conitos en lo que ustedes trabajan. Y entonces da chance de que los vehículos pues pasen a este lado, tal cual como sucede con obras de drenaje o algo semejante. Y así nos vamos desplazando. ¿Por qué? Porque a la larga nosotros, nuestra vida vale más. ¿Sí? Nuestra vida vale más. Y la de la gente con la que estamos trabajando. Una vida no se compensa con nada. Tenemos aquí líneas de vida. ¿Qué es lo que sucede con las líneas de vida? Actualmente, pues las estaciones totales nos dan la ventaja de que podemos trabajar incluso sin prisma o sin estadal, digamos, la analogía del teodolito. Entonces, si por ejemplo tenemos un terreno muy accidentado, muy vertical, aquí es complicado que alguien venga y se pueda parar, ¿no? Colocar el estadal o el prisma. Entonces, como les digo, la estación ya nos da chance de trabajar sin prisma. Bajamos la calidad, pero es mejor eso a arriesgarnos. Si por algún vituperio de la vida nos toca arriesgar a un cadenero o arriesgarnos nosotros mismos como cadeneros, tenemos que ser muy precavidos. Y entonces, en el caso de las líneas de vida, probablemente si hay acceso. No sé qué tanto, habría que ver cada caso. Si tenemos algún arbolito arriba, podemos anclar una soga y un arnés para el cadenero, previendo así que si por alguna situación se resbala, no se nos vaya a rodar hasta abajo. Esto también nos puede suceder cuando estamos haciendo línea roja. Levantamientos de línea roja son aquellos que son cuando ya está construido, entonces solo queremos ver si todo quedó en donde se quedó planificado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algún drenaje, las excavaciones de drenaje pueden ser bastante profundas. Sin ir tan lejos, ahorita se está construyendo un drenaje que está como a 8 metros y medio, 9 por ahí, y encima el suelo no es muy bueno, entonces tenemos taludes, algo así. Y aquí ya está instalada mi tubería, pero en todo el proceso de que mi cadenero pueda bajar aquí de la manera en la que se pueda, o si tenemos que levantar lo mismo lo del talud, o si estamos levantando topo más arriba, pero tiene que caminar por acá cerca, siempre, siempre hay que prever eso. Es lo que les decía, vamos e inspeccionamos la zona y en función de eso, pues acá está lo de evitar trasladarse sobre zonas deslizables, es precisamente eso. Ubiquen esas zonas de las que nos tenemos que alejar y entonces uno mismo le va orientando al cadenero. Mire, pase, no pase por este lado, mejor váyase por acá, lo vamos a hacer de esta manera y planifican ustedes su topografía desde el momento en el que están aquí. Vamos a sacar una línea aquí y ya no tocamos esta zona porque es un poquito peligrosa, entonces nos vamos, ya que sacamos esto, nos vamos a ir hacia allá. Hidratación, otra cosa importante. Puede parecer un poco exagerado, pero no lo es. Siempre
mantengan agua para beber. Porque vuelvo al caso, cuando tenemos que hacer topos de 3, 4 días, y por ejemplo estamos en la costa, y si son de tierra fría y les toca ir a levantar topo a la costa, ahí lo van a resentir, o inclusive siendo de la costa, actualmente con el clima que tenemos, les puede dar un golpe de calor, y un golpe de calor puede parecer algo sencillo, pero siempre puede prolongarse, sí se puede convertir en algo más crítico, un golpe de calor. Y no pasa nada con que llevemos una botella de agua o inclusive un Gatorade o algo así, ¿verdad? Bien, ya tenemos las líneas de vida. Levantamiento de línea roja, eso ya está. Bueno, la línea roja en urbanizaciones o en sistemas de drenaje, se los reitero, es muy importante. Tengo un amigo también como agregarles de la anécdota para que lo vayan tomando en cuenta, que precisamente estaban terminando de hacer línea roja de una comisaría, ¿eh? Y sucede que quienes construyeron no dejaron bien señalizados un pozo de visita que era así como unos 6 metros. Y entonces aquel viene y quiso ir a observar qué puntos tenía que levantar por esta zona. Y solo había una tablita aquí. Cuando empezó a caminar sobre la tablita se desvió y aquel cayó. Y como pudo, se quedó colgado de los bordes del pozo. Pero si se hubiera caído ahí, 6 metros, si no se mata, por lo menos son un par de fracturas en las piernas, ¿verdad? Entonces, vuelvo al caso. Sean muy, muy cuidadosos con eso. Levantamientos de línea roja, evaluar caminamientos. Los caminamientos me refería precisamente a lo que les decía. Si tenemos una zona donde hay una zanja o un talud, evitemos. En la medida de lo posible, evitemos. Acá yo recuerdo que había dejado otra cosita. Bueno, acá los bomberos tienen una frase que a mí me gusta mucho, que es primero yo, después yo y por último también yo. Vuelvo y repito sobre esto. Ustedes tienen que prever su propia seguridad porque si ustedes no están bien, no pueden ayudar a otra persona que pueda llegar a accidentarse. Entonces, la seguridad industrial es sumamente importante. Inclusive, todavía les digo más, va a suceder que les va a tocar alguna topografía que con buen juicio prefieran no hacerla mediante estos métodos, precisamente cuidando a ustedes su seguridad y la del personal que trabaja con ustedes. Preguntas hasta el momento. Yo sé, esto ha sido un poco menos técnico, pero no deja de ser importante. Tenemos a los levantamientos taquimétricos. Exacto. Gracias, Rodrigo. Que lo había agregado, pero tienes razón. Generalmente, si vamos a levantar una topografía de gran extensión, los walkie-talkies, los radios, son indispensables, absolutamente indispensables. Porque ya después de, ¿qué será? Después de cuerda y media, ya los gritos ya no funcionan. Entonces, quizá cuando uno inicia, pues no tiene acceso a tanto equipo, pero conforme vayan avanzando, sí. Y se quieren dedicar a la topografía, un par de radios es indispensable. Ayudan mucho, la verdad es que ayudan mucho. O bueno, en este caso, si no se tiene acceso a ello, pues podrían enlazar una llamada de WhatsApp o una llamada normal. Pero sí tenés toda la razón, Rodrigo. Los radios son indispensables ya en una topo grande. Bien. Caemos a las mediciones taquimétricas. La taquimetría tiene su origen en el aparatito que se utilizaba en su momento para hacer levantamientos. Sin embargo, actualmente lo seguimos denominando así. Aquí les tengo más o menos la línea de evolución, por así decirlo, de la topografía. Previo al taquímetro, habían otro par de instrumentos. Si mal no recuerdo, Stadia creo que era que la llamaban los romanos. Cuando tengan tiempo, busquen sobre topografía romana. Si bien no son los creadores de la topografía, pero esos tipos eran expertos en topografía.
A día de hoy a nosotros nos cuesta replantear topografías en las que tenemos pendientes bajas, entiéndase 0.2, 0.1, 0.3%. Una pendiente tan baja es difícil controlarla en campo. Y ellos tenían la capacidad de alguna manera de trabajar pendientes tan pequeñas para sus acueductos. Continuando con eso, pues caemos al taquímetro, que como les menciono, era la herramienta de su momento. La etimología de eso, pues es taquis, que se traduce como rápido, y metrón, que es sinónimo de medida. Por ende, la taquimetría la podríamos interpretar como aquel proceso para desarrollar medidas rápidamente. La definición técnica, pues tenemos acá que es, taquimetría es la rama de la topografía centrada en el levantamiento de planos a través del taquímetro. Y tenemos ahí que el taquímetro es un dispositivo que permite la medición de ángulos y distancias. Prácticamente el taquímetro podríamos estar definiendo también un teodolito o una estación con la misma definición del taquímetro. Por eso es que les coloco yo aquí la línea de tiempo o la línea de evolución, porque lo que podíamos hacer con el taquímetro lo podemos hacer con el teodolito, también con la estación total. Actualmente, extensiones grandes lo podemos hacer con fotogrametría. O si ya vamos a una topografía de muy alto nivel, pues caemos en el lidar. Cada uno con sus respectivas características, pero la información es la misma, ¿no? Ok, para la taquimetría, precisamente, vamos a ver lo que hemos estado viendo desde el principio del curso, que es trigonometría. La taquimetría se fundamenta precisamente en trigonometría. Entonces, en este esquema, ¿qué información podemos extraer del esquema que les estoy presentando en este momento? En primer lugar, este punto A pues va a corresponder a la ubicación de mi aparato. En segundo lugar, tenemos acá una referencia hacia el cenit. Por ende, este ángulo que está denominado acá como omega sería mi ángulo cenital. ¿Qué más? Acá yo tengo mi línea de horizonte. La línea de horizonte siempre va a tener 90 grados respecto de la cenital, ¿no? Y hablábamos previamente que el ángulo complementario del ángulo vertical va a ser el ángulo de horizonte, en este caso denominado como alfa. Este punto E que me está representando la cota del terreno. ¿Recuerdan que habíamos hablado que siempre nos vamos a referir a un punto? Entonces, si por ejemplo mi punto de referencia por acá era 100, quizás mi cota de terreno aquí pueda estar siendo de, no sé, de 80. Ahora, ¿qué más podemos saber? ¿Qué otra información podemos obtener de aquí? Aquí vamos a tener una altura de instrumento. La altura del instrumento generalmente la tomamos con un simple metro. Y es importante, instrumento, que observen que en el aparato que estén utilizando va a tener una crucecita. Y respecto de esa crucecita es que tomamos nosotros nuestra altura de instrumento. Vamos a ver si lo tengo acá en las imágenes previas. Estás frontal. No se ve. No, pero en la parte lateral, ya sea acá o acá, van a ver esa crucecita o una línea sobre la cual medimos, que va a coincidir justo con la ubicación de mi visor. Entonces, justo con una línea acá, ubicaría la cruz de la que les hablo, respecto de la cual podemos tomar nuestra altura de instrumento.
Bien. Okay. ¿Qué otra información? Acá hay una curiosidad. Lo que nosotros buscamos obtener cuando medimos en procesos taquimétricos es esta H que está representada por la altura entre el punto que yo estoy visando, la abertura del triángulo del punto que yo estoy visando, que es este triángulo. Pero sucede que, esta es la central, sucede que esta distancia que yo estoy midiendo acá no me funciona para el triángulo que yo tengo acá. Entonces hacemos una especie de, ¿qué sería? De simplificación en la que le vamos a agregar este otro triangulito para la línea. Y cae la curiosidad de que el ángulo que yo tengo acá se me va a repetir acá. Y entonces vamos a calcular esta H prima, pero vamos a llegar a determinada ecuación en la que H va a ser una función de H prima o un factor de H prima. No vamos a entrar demasiado en ello, pero lo toqué porque aquí lo muestro. Hay tres puntos importantes. Esto es cuando uno trabaja con teolitos mecánicos. Aquí vamos a tener un HS denominado hilo superior. Un HI denominado hilo inferior. Y un HM denominado hilo medio. ¿Pero qué son los hilos? En el visor del teodolito vamos a tener una graduación así. Tres líneas. Y entonces cuando yo estoy viendo mi estadal, yo ya visé mi estadal y están las graduaciones del estadal. Yo me voy a percatar de que justo el hilo superior me va a coincidir con determinada graduación. Por ejemplo, acá. El hilo inferior me va a coincidir con la graduación, con una graduación inferior y lo mismo para el hilo medio. Entonces, por ponerle números a la situación, vamos a decir aquí 1.61, aquí 1.42 31 vamos a poner. Por ende, el hilo medio tendría que estar aproximadamente en 1.51. Pero ¿para qué me va a servir esto? Lo que sucede es que como yo estoy buscando precisamente mi distancia H, a través de trigonometría voy a poder determinar la distancia H que estoy buscando acá. Si se dan cuenta, acá se nos forma otro triángulo. Y en función de este hilo, en realidad el medio no lo usamos, porque estamos usando el promedio de los otros dos. En función de estos dos hilos voy a calcular mi distancia horizontal. Es decir, que la distancia horizontal a ser una función de los hilos y el ángulo vertical. Entonces, si yo ya tengo esta distancia de aquí
y ya tengo una cota de referencia aquí y ya tengo mi altura de instrumento, cuando yo viso este punto, perdón, cuando yo viso este punto, yo puedo obtener la cota de este punto P. ¿A través de qué? Tengo la cota del punto E. Y estoy visando este de aquí. Entonces, yo lo que quiero es encontrar justo esta cota de acá. Entonces, tendría la cota del punto E más la altura de instrumento más esta altura M. Y eso me da de aquí hasta acá. Ahora yo quiero ir de aquí hasta acá. Entonces, como ya estoy ubicado aquí, lo único que tengo que hacer es venir y restar. Aquí puse HI, pero eso lo I, ¿verdad? Es la altura de instrumento. Altura de instrumento. Y solo vengo y le resto el hilo medio, que es la altura de mi estadal. Y entonces, con esto, yo ya estoy encontrando la cota de terreno en mi punto P. ¿Sí? Y ya tengo la distancia. Entonces, esto visto desde planta y haciéndolo reiterativamente, las veces que yo lo necesite, voy a tener mi estación. Voy a tener un sinfín de puntos que voy a tener que obtener, pero los resultados que me está dando esto, voy a tener que, voy a tener un ángulo vertical, una altura, un hilo superior, un hilo medio y un hilo inferior. Y solo con estos dos, adicional a eso, yo también voy a tener azimuts, pero cada uno de los puntos que yo estoy levantando. Azimut. Solo con esta información, yo ya tengo suficiente para hacer mi trabajo de gabinete. Entonces, ok. Yo creo que tenemos tiempito, entonces lo vamos a aprovechar. Ah, nos quedan 10 minutos. Bueno, solo puntualicemos esto y quiero ver si logramos ver una hojita. ¿Qué es un teodolito? Pues ya sabemos que es un aparato que utiliza taquimetría para levantar topografías, literalmente. ¿En qué se diferencia un teodolito de una estación total? Que el teodolito, nosotros tenemos que hacer el trabajo todavía de gabinete para obtener coordenadas. Y la estación total, pues ya me entrega coordenadas. Son como que primos, por así decirlo, porque nos sirven para lo mismo, a uno es más eficiente que el otro. Taquimetría, pues ya vimos hasta inclusive la etimología, que no es más que el proceso rápido de tomar medidas. ¿Mediante qué parámetros se determina si un teodolito o estación total está bien nivelado? Pues ahí ya mencionamos que tenemos nuestro nivel de burbuja, nuestra burbuja, nuestro nivel convencional, el nivel de burbuja. Y también los digitales ya traen un nivel digital. Y un banco de marca, pues recordando lo que es precisamente el que nos sirve para referenciarnos. Entonces, vamos aquí. Vamos a ver si puedo agregar esto. Ajá, claro. Entonces, esta es una tabla topográfica resultante de un teodolito mecánico, que es justo lo que les mencionaba. A esta parte que está aquí abajo no le pongamos demasiada atención. Lo que me interesa es que observemos es esto de aquí donde tenemos estación, punto observado, azimut, ángulo vertical. ¿Recuerdan que estábamos hablando de eso? Y lo superior y lo medio y lo inferior, la distancia. Entonces, la distancia aquí la vamos a cuantificar en función de el ángulo vertical y el promedio de mis hilos. Pero aquí no me muestra la ecuación. Bueno,
Si no, lo vamos a tener que transcribir. Está bien. Entonces, esta parte de aquí, vamos a ver. Esta parte de aquí es lo que me da mi levantamiento topográfico. Y de aquí en adelante es trabajo de gabinete. Entonces, en función de la distancia y el azimut, yo calculo coordenadas parciales. En función de las coordenadas parciales, vamos a calcular nuestra... Bueno, estas correcciones porque... ¿Se recuerdan que al principio hablábamos de los errores? En todo levantamiento vamos a tener un error. En este caso, este es un polígono cerrado, es un terreno. Entonces, como cuando lo graficamos va a suceder esto. Yo tengo mi polígono aquí, supongamos que es esto. Y cuando trazamos el último punto, justo hay un espacio pequeño ahí. Lo voy a hacer grande aquí. Hay un espacio aquí que es precisamente el error. Ese error yo lo tengo que compensar para que cuando yo ya trace mi polígono, cierre. Entonces ese es el proceso que se muestra acá. Luego de compensar eso, vamos a obtener nuestras coordenadas totales y mediante, en este caso, método matricial, vamos a obtener el área del terreno. Y en esta tablita ponemos cómo construir ya mi polígono. Entonces, por ejemplo, grafiquemos este. Aquí están mal desplazados los números, pero tendríamos de 1.0 a 1.1, 77 grados y casi 20 metros de distancia. Luego 39 grados y casi 20 metros de distancia también. 40, 45. Luego, 20 metros de distancia, 82, es casi una horizontal. Otros 20, casi la horizontal, seguimos. Otros 20. Esta es una poligonal abierta. Bueno, si nos damos cuenta, precisamente se logra ver que esta es una carreterita. Una callecita. Pero todo sale desde mi levantamiento taquimétrico. Cuando utilicemos una estación, nos vamos a saltar todo esto. Esto de aquí, la corrección no, porque la corrección sí hay que hacerla todavía. El área, pues, un poco la vamos a necesitar calcular, sí. Porque la estación ya me va a entregar esto que está aquí. Esa es la diferencia principal entre el uso de un teodolito y una estación. El ahorro de trabajo o de tiempo. No sé si tienen dudas hasta este momento. Ah, aquí está la ecuación. Vale, no había visto. Entonces, esto sí quiero que lo veamos de una vez. Acá tenemos que la distancia va a ser 100. ¿Por qué 100? Porque el 100 viene de la constante del aparato. Inicialmente lo que teníamos es que, ¿recuerdan que dijimos que esto era un triángulo? No, ¿qué era trigonometría? Aquí lo que yo tengo es precisamente mi hilo superior, aquí está mi hilo medio y aquí está mi hilo inferior. Por triángulos semejantes, este otro triangulito me queda dentro del aparato. Entonces yo puedo tener una constante aquí, una distancia D y una distancia A. Inicialmente, si estos son triángulos semejantes, yo puedo decir que A sobre D tiene que ser igual que la diferencia entre HS y HI sobre la distancia horizontal que yo estoy midiendo. Lo que sucedía es que este dependía del fabricante, cambiaba y cambiaba y cambiaba, entonces se armaba un problemón. Entonces se llegó a la conclusión de ponerle una constante a esto, que la relación entre A y D fuera 100,
Entonces, de allí viene que yo voy a despejar aquí mi distancia y la distancia va a ser la diferencia entre mis hilos. Sobre la constante. Este es el fundamento de cómo calcular la distancia. Ya donde empezamos a integrar nuestro ángulo vertical, entonces vamos a llegar a esta ecuacioncita que tenemos acá. 100 por la diferencia entre el hilo superior y el hilo inferior por el seno, radianes solo me convierte el ángulo, por el seno de el ángulo vertical al cuadrado. Llegamos a que la distancia es igual a una constante K, que ya dijimos que ahora es 100, por la diferencia de hilos, hilo superior menos hilo inferior, por el seno del ángulo vertical al cuadrado. Esta es mi distancia. Lo vamos a ver, Wint. Es más adelante, pues sí, lo vamos a ver. Por lo pronto, creo que hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy. Si no tienen ninguna duda. Muy bien. Entonces, que tengan feliz tarde. Y vamos a continuar la otra semana.